desde Todo Terreno nos vinimos a esta bella tierra de Tiraque, lógicamente para visitar la 13ª Feria del Conejo Cuy, el Abas Pectu, el Piri y bueno, también la Ambrosía y muchas cosas más, porque esta es una zona turística. Sigan. Ubicada a 65 kilómetros al suroeste del departamento de Cochabamba, nos encontramos con una de las provincias más atractivas de nuestro departamento. Caracterizada por el turismo y sobre todo la gastronomía, Tiraque nos brinda en esta oportunidad la Feria del Conejo Cuy, el Abas Pectu, el Piri, la Quispiña y otros platos representativos de la región. Muy buenas tardes, saludar a Todo Terreno, saludar a nuestro pueblo cochabambino, a mi provincia y a todos los que nos han venido a visitar. Muy contento por promocionar nuestros productos agrícolas como tiraqueños y ofrecer a nuestra población de Cochabamba. Estoy muy agradecido por la visita de toda la gente cariñosa en Tiraque y al año invitamos que sea mucho mejor y que vengan a respirar el aire puro, visitar los lugares turísticos que tenemos, pues Tiraque es de Cochabamba, Tiraque es de Bolivia. Con más de 5.000 visitantes, esta versión de la Feria del Conejo agrupa a un centenar de comerciantes que sacrificaron a cerca de 7.000 ejemplares para brindar diversas variedades de platos, como por ejemplo la chanja de conejo y el hambreado, entre otros. ¿Qué platito se sirvió hoy? Lambreadito. Lambreado de conejo. Bueno, pues conejo, ¿no? Muy, muy deli, la verdad. Me estoy sirviendo el lambreado de conejo, que está muy rico. Primera vez que venimos a Tiraque, me agrada el ambiente, muy bonito. El hambreado de conejo, porque es la feria del hambreado de conejo, entonces eso es lo principal y además es la primera vez que venimos aquí a disfrutar el paisaje tan hermoso de Tiraque, que es la primera vez que venimos. Muy hermoso, venís de Cochabamba, siempre vamos a los pueblos de Cochabamba, salimos de la ciudad porque trabajamos y salir de fuera de la ciudad con este ambiente tan lindo que tiene Cochabamba y Bolivia. Es lindo disfrutar, ¿no? Muy bonita, la gente también muy amable, muy linda. Yo creo que deberían venir no más ellos de la ciudad de Cochabamba y de otros lugares para poder disfrutar. Muy lleno, prácticamente la gente está llegando a conocer, ¿no?, este tema del lambreado de conejo. Claro, por supuesto, hay que disfrutar de uno de los platos favoritos de cochabambinos. Es lo mejor que podemos tener. Siendo una explotación gastronómica, esta provincia aprovecha las bondades de los platos típicos de su región, permitiendo que diferentes turistas disfruten de la exquisitez de sus alimentos. Queremos mostrar ahora lo que Tiraque realmente produce. Como podrán observar, aquí en Tiraque hay muchas participantes, las que han preparado la comida, el piri, la quispiña, aquí el Abas Pectu y también el hambreado, que son los platos más conocidos de aquí de Tiraque. Entonces, las autoridades, entonces también tenemos alrededor de unas 50 participantes más o menos. Queremos agradecer a las señoras por darse ese tiempo de poder cocinar para nuestros visitantes, para nuestros turistas. Lo interesante de las ferias provinciales es que se da paso a la comercialización de diferentes productos, como por ejemplo mermeladas, conservas y jugos en base a la guinda, además del famoso guarapo. Y bien, amigos de Todo Terreno, por supuesto en esta feria, y no nos olvidemos que es una provincia, también se vende la bebida del guarapo en sus diferentes variedades y sabores. Así que vengan porque vamos a pasarla muy bien y disfrutar de esta variedad de guarapo acá. Irma, una señora que comercia esta bella y exquisita bebida, nos va a dar algunas pautas. Señora Irma, ¿cómo le está yendo en la venta del guarapito? A ver, que la cámara la siga. Bien, muy bien, hasta el momento, estoy vendiendo bien. ¿Usted elabora esta bebida? Sí, hacemos macerar, hacemos 4 meses antes. Macera 4 meses y después empezamos a ver si está bien o necesita un poco más de maceración y vamos sacando. Hacemos macerar enterrado, enterramos bajo tierra en puños. Una delicia y por supuesto no nos podemos ir sin probar un casquito. ¡Salud!
muchos se perdieron la Feria del Conejo acá en Tirac. Está bueno. En esta 13ª versión de la Feria del Conejo Cuy, Tirac brinda a sus visitantes no solo interesantes sitios turísticos o exquisiteces gastronómicas, sino también buena música con grupos de renombre como las Ticas Guaira, entre otros, que convierten a estas ferias en lugares llenos de alegría, bailes y mucha música.